Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video de Infinity Magic Gray Y como todos los lunes o oh, domingo por la noche, depende de donde estén, acaba de ocurrir el reset de la semana. Y bueno, se viene el acostumbrado videito de los eventos de la semana. Y nos vamos rápidamente. Bueno, seguimos con el evento de campeonato de arena. Ya estamos en la fase de grupo, ya es para ir a la final. Entonces, bueno, no, no se olviden de colocar sus favoritos que tenemos oportunidades de agarrarnos. Unas cuantas cositas interesantes. Eh, luego tenemos. Uh, buenísimo. Tenemos doble drop del boss de gremio. Así que a ponerse las pilas, gente. Como siempre les digo, los que solo tienen dos llaves, eh, traten de. Digamos, llevar al máximo el cofre del boss que estén ustedes peleando. Y por ejemplo, hasta el boss creo si logran hacerle digamos el máximo daño o sea 100 millones al boss 4 vale la pena comprar con diamantes eh, una llave más para hacerle porque vamos a gastar 150 y esto nos va a dar 200 más todo lo que podamos sacar de acá entonces definitivamente vale la pena ya el boss 3 si sí está como medio jalado los pelos porque recuperamos solo 120, solo hay 50% de chance de obtener esto, entonces yo no recomiendo entrarle al bos 3. En mi caso particular, por ejemplo, yo le meto dos llaves al 6, una al 5, porque yo tengo tres tickets y compro una llave más para meterle al 4, básicamente eso es lo que yo hago. Y así obtengo el máximo de, de ese evento. Recuerden que ese evento dura toda la semana completa. Empieza hoy y termina el domingo. Así que hay que ponerse las pilas. Eh, bueno, comienza esta semana aquí arena. Así que les pedimos que se registren. Recuerden que mínimo 4 eh, por torre. Y 12 personas, mínimo. Para poder participar en la guerra como tal. Y bueno, siempre es bueno meterse acá porque es una buena fuente de obtener Miracle Wish. Y puntos de la tienda de eventos y todo eso así que vale la pena un montón después tenemos ahorita vamos a trio match para el final tenemos el evento de arena clásica que todavía le quedan tres días así que pónganse las pilas con eso y los acostumbrados eh, eventos de agarrar equipos y artefactos y después de mejorarlos entonces nos vamos al trio match y es que esta semana yo no lo había comentado antes pero esta semana regresa Bonnie la conejita, el, el personaje exclusivo, Esther. El personaje exclusivo de Pascuas. Y está en el trio match. Entonces, como siempre, va a estar a los 9.000 puntos. Y recuerden que para poder llegar a esos 9.000 puntos, tenemos que gastar eh, los 6.200, 6.400 diamantes. O sea, 1.600 cada día por los cuatro días. Tenemos que comprar los packs. Estos packs de acá, ya les digo. Este de un dólar, después el de 5 y 10. Y después al final vamos a tener que comprar probablemente el pack de... Puede ser este de 50, puede ser este de... Normalmente es el de 70 o 100. Por ahí va, entre estos dos packs. O sea que al final van a terminar gastándose... 70 más 16 son 86 o 116 más o menos. Por eso decimos siempre que está entre 80 y 120 dólares lo que hay que gastarse para poder obtener ese personaje. Yo particularmente no, no voy a ir por el, por el personaje, este, pero sí voy a tratar de conseguir la mayor cantidad de puntos posible porque este es uno de los mejores eventos para conseguir eh, invocaciones supreme de las amarillas que a mí me hacen falta. Porque estoy ahorrando para Little Jack. Igual, recuerden: con comprar una vez en la tienda los, los tickets a 1600 diamantes, podemos obtener el ojo épico. Que este que está acá, que está a los 2400 puntos. Así que siempre vale la pena hacer eso para llegar hasta ahí, por lo menos. Y bueno, ¿qué más tenemos por ahí? Eh, ¿Qué se viene? Vamos a ver qué se viene por acá. Se viene el evento de. Rate top en Supreme Wish. Esto es que creo que sube a 12%. El, el la posibilidad de sacar eh, personajes legendarios en Supreme Wish que son de los amarillos. Yo casi nunca recomiendo tirar en eso. Prefiero guardar para banners buenos. Ahorita vamos a ver quién viene en el banner. Te voy a buscar en el Discord a ver qué se viene este fin de semana en el banner. Y después por ahí en tres días comienza el challenge de Marios, que también hay que irse preparando para eso. Entonces, denme un toquecito para buscar en el Discord, que ya debe estar la nota de que quién está en el banner. Entonces, fíjense, en el banner dice que él va a ser de buff, de bufadores. Entonces, va a estar, por supuesto, Esther, por supuesto, está Elbeck, Elsa, Elik y Rister. Y de los épicos está Yar. Antón, Isabel y Biceden. La verdad es que, bueno, sí, Antón es bueno, Viceden también, pero ya casi todos tenemos a esos personajes. Y de los legendarios, tal vez Helik me interesaría por el hecho de que necesito llevarlo exclusiva 3 para poner escudo y poder farmear bien la facción de. ¿Cuál es que era la facción? Donde está Anit. Creo que es también donde está Lidia. Wizard Eye, me interesa tal, pero realmente es el único que me interesa. Rister, bueno, yo lo tengo, ya con dos exclusivas, creo. Pero Esther, no, a mí realmente no es un personaje que me llame mucho la atención. Está muy enfocada al tema de arena, la verdad, para los Kraken. Elbeck, no me termine de convencer. Elsa, sí, funciona, pero nada que ver. Realmente, Elik y Rister, de ahí son los que me interesan, pero bueno, no. No es un banner así como para yo que me voy a volver los que voy a tirar. Pero sí, siempre. Al menos uno o dos pitis lanzo. Este. Por los directos y todo eso. Pero la verdad que no es un banner así que me llame mucho la atención. Eh, hablan del trio match, doble reward del Guild Boss. Y. El héroe en septiembre será una selección. Ah, fíjense, están diciendo. El héroe de recompensa del Hero Quest de septiembre. O sea, el Hero Quest es este, ¿verdad? Sí. Y es que ahorita es... Eh, ¿Cómo era que se llamaba este? Seawell. Sí, bueno, el héroe este para septiembre, que es el mes que viene, por el mes de aniversario. Va, va a ser una selección. Dice, ¿será un héroe especial? Ah, va, va a ser un... Un... Un cofre donde vamos a poder seleccionar entre Bari, Tifia y Melia. Bueno, está interesante. Este yo tal vez iría por Bari, que no lo tengo. Me llama la atención. Tifia, la verdad, no me la tengo por ahí, pero ni la uso. Y Melia, bueno, también la tengo con creo que con dos exclusivas. Pero está interesante. O sea, Bari y Melia son buenos personajes. Y, y está interesante que es un cofre donde podemos escoger alguno de los tres. Interesante. Y eso será solamente. Dice los héroes en los siguientes meses serán seleccionados igual por votación. Solo en septiembre, que es por el tema del aniversario. Y que solo por septiembre va a ser un cofre donde se van a poder sacar esos tres personajes. Recuerden. Solo septiembre porque es el mes de aniversario del juego. Entonces, buenísimo. ¿Qué más tenemos por ahí? Bueno, vamos a ver el calendario. No, aquí más bien. Y aquí, bueno, ya creo que no podemos ver más nada. Mario, Hero Training, Wish Goal. Sí, no hay así como más nada extraño en el tema de los eventos. Entonces, bueno, creo que por ahora eso sería todo lo que ten les tengo por este video. Recuerden, tenemos de vuelta a Bonnie o a Esther. Así que si quieren ir por ella, esta es la oportunidad. Trio Match o en invocaciones el fin de semana. Gente, por ahora eso sería todo lo que les traigo por este video. Espero que les haya gustado. Por favor, denle like, suscríbanse al canal. Será hasta un próximo video. Bye bye.